perdón, me explico. Como ya se tocó, como la cantidad o el recurso. Adelante, compañero Mardueño. Sí, presidente, a no existir el recurso, porque ya fue etiquetado para el área de Omicro, pues no es necesario volverlo a considerar, porque este recurso era destinado a préstamo, pero ya se tuvo ese cambio. Sí. Bien. Continúo, presidente. Continúo. Sí, secretario Chorrocito, continúa con la sesión. Bien, el siguiente punto es el 22, concerniente a el documento que hizo llegar la regidora Virut. Entonces. Gracias. Este documento, como se los comenté al inicio de la presente sesión de ayuntamiento, tiene que ver con una propuesta de exhorto para que por conducto del presidente municipal, el Departamento de Comunicación Social de Autlán realice la difusión pertinente de la convocatoria para participar en Asociaciones por la Igualdad 2020 que promueve la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. Esta convocatoria va dirigida a asociaciones civiles que deseen participar, por lo tanto, de esta manera estaremos promoviendo la participación ciudadana a través de este tipo de asociaciones. En los últimos meses, desde el año pasado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva ha emitido diversas convocatorias para participar en programas que realmente brindan apoyo y empoderamiento a la mujer, como es el caso de Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto, mismo que ya se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán, resultando varias beneficiadas. De igual manera, se está promoviendo actualmente por la Administración Municipal las convocatorias Estrategia ALE y Barrios de Paz, que tiene que ver con el fortalecimiento de las estrategias políticas públicas en beneficio de la mujer. Pero esta convocatoria en particular no requiere de la aprobación de la sesión de ayuntamiento, pero sí requiere darla a conocer a toda la ciudadanía autlense, sobre todo aquellos que estén organizados a través de asociaciones, de tal manera que se promueva el objetivo que aquí emana, es decir, formar en la construcción de nuevas masculinidades, promoción de los derechos sexuales y reproductivos, erradicación de estereotipos relacionados con los roles de género y corresponsabilidad en los trabajos de cuidados no remunerados mediante asociaciones civiles que desarrollen actividades que promuevan ciudadanía con enfoque de igualdad o que se desarrollen a través de actividades artísticas, culturales, deportivas, que deberán desarrollarse de acuerdo con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado en el marco de la contingencia sanitaria. El apoyo o aportación estatal por asociación civil tendrá un valor de desde 200,000 hasta 500,000 pesos por proyecto. En caso de presentar más de un proyecto, el tope máximo de apoyo por asociación civil es de 700,000 pesos. Y también informar que la asociación civil aportará como coinversión cuando menos el 20% del costo total del proyecto, mientras la Secretaría de Igualdad Sustantiva aportará la cantidad restante. Por lo tanto, pues es importante promover este tipo de convocatorias, puesto que un municipio fuerte no solamente lo hace o es trabajo o tarea del gobierno municipal, sino de la participación ciudadana y sobre todo de aquellos que realmente buscan a través de la organización, como es el caso de asociaciones civiles, pues buscar el fortalecimiento de nuestro municipio. Hasta aquí pues la explicación de este exhorto. Gracias. Gracias, compañera Beirut. Bien, secretario, solicito continuar con la sesión. Someta a votación. No, es informativo, ¿no? ¿Es informativo, espero? Es informativo, es solamente el exhorto a ciudadanos. Sí, para sí. Comisión Social. Preguntarle a la gente si está. Sí.
La promoción prácticamente de participación, claro que sí, con gusto. Muy bien. Bien, el siguiente punto del día, identificado con número 4, que corresponde a la lectura y en su caso debate aprobación de dictámenes de las comisiones edilicias. Secretario, solicito de lectura los dictámenes recibidos. Sí, presidente. Bajo inciso 1 del presente punto orden del día, los ciudadanos regidores Servando Navarro Medina, Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, Berut Gama Soria, Gustavo Salvador Martínez y Miguel Mardoño Ibarra, en su carácter de presidente y vocales respectivamente de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Reglamentos, Redacción y Estilo, presentan escrito recibido con fecha 25 de mayo de este año, en el cual entregan su dictamen respecto al asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo de ayuntamiento, número acuerdo de ayuntamiento, diagonal 2190517, diagonal o diagonal 008, asentado en acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 17 de mayo de 2019, alusivo al estudio y análisis de la iniciativa de creación del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Sí, compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración lo general en el presente dictamen. Si no existe consideración alguna, es que ahora me permito poner a su consideración el presente dictamen en lo particular. Si no existe consideración alguna, es que solicito, secretario, someta en votación económica el presente punto de la orden del día y, de ser aprobado, se dé cumplimiento a lo resuelto dentro de este presente dictamen. Bien, compañeras y compañeros regidores, en votación económica, quien esté a favor, se va a levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad. Sí, secretario, solicito continuar con la sesión. Bien, informo a este pleno que bajo inciso 2 del presente punto de orden del día, los ciudadanos regidores Servando Navarro Medina, Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, Berut Ingama Soria, Gustavo Salvador Martínez y Miguel Mardoño Ibarra, en su carácter de presidente y vocales respectivamente de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Reglamentos, Redacción y Estilo, presentan escrito recibido con fecha 25 de mayo del 2020, en el cual entregan su dictamen respecto del asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo de ayuntamiento número acuerdo de ayuntamiento diagonal 2190517 diagonal o diagonal 008, asentado en acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 17 de mayo de 2019, alusivo al estudio y análisis de la iniciativa de creación del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de Autlán de Navarro, Jalisco. Sí, compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración en lo general el presente dictamen. Adelante, compañera Heidi, luego enseguida sigue el compañero. Adelante, compañera Heidi. Con el permiso de todos ustedes, compañeros regidores, me gustaría hacer algunas observaciones en cuanto al análisis que hice del reglamento, debido a que él mismo contiene errores de fondo y de forma. Hablando del segundo punto en cuanto a las situaciones de forma, hay una duplicidad de numerales del 50 al 59, se repiten todos, dado que del artículo 59 se regresa otra vez al 50 y empieza 51 y así sucesivamente hasta volverse a repetir la serial. Y en cuanto a lo de fondo, el arábigo 29 resulta ilegal, así como se está enmarcando el supuesto, debido a que nos habla de las sesiones extraordinarias, que estas se van a llevar con los comparecientes que se encuentren, resultando esta situación a todas vistas ilegal, porque para eso es el análisis del quórum, para decir que tienes la mayoría y podrán entrar al estudio de los temas. Entonces, esto va en contra de todo lo normado. Es cuanto. Gracias, compañera Heidi.
Bien, si no existe consideración alguna, es que ahora me permito poner a su consideración el presente dictamen en lo particular. Adelante, compañero Caray. Sí, le agradezco, presidente. Yo sí quisiera poner en reserva en lo particular los artículos 22, el artículo 29, el artículo 31 y los arábigos mencionados por la licenciada Heidi del 59, señalado en una repetición, duplicidad de artículos, que dicho sea de paso, apruebo en lo general, pero esos artículos mencionados los quiero poner a reserva para poder dar una opinión, una sugerencia de cómo pudieran quedar. Gracias, compañero Garay. Si no existe consideración alguna, es que solicito secretario someta en votación económica el presente punto de la orden del día y, de ser aprobado, se dé cumplimiento a lo resuelto dentro del presente dictamen. Sí, presidente. Bien, compañeros y compañeras regidores, su votación en lo general del dictamen, quien esté a favor, en lo económica, quien esté a favor, levante la mano. En lo general, en contra, abstención. Bien, el siguiente es, en lo particular, se toman las consideraciones que hicieron los regidores Agaidit y Juan Luis. Y se toma la decisión, ustedes en votación, si se regresa a comisión para que se analicen las consideraciones que hicieron los regidores. Entonces, quien esté a favor de que se regrese el dictamen y se consideren las modificaciones que realizan los regidores, sirven levantar su mano. Bien, en contra. Bien, y nada más les pediría, regidores, que hagan llegar de manera escrita a la comisión las consideraciones del dictamen para que ellos puedan analizarlas y puedan volver a subir el dictamen ya con esas consideraciones analizadas. No, eso sí, en mayoría. Ah, sí, perdón, se aprueba para que el dictamen regrese a la comisión, para que sea analizada la propuesta que hicieron los regidores Juan Luis y Heidi. Bien, secretario, solicito continuar con la sesión. Bien, presidente, informo a este pleno que bajo uso 3 del presente punto del orden del día, los regidores Berut y Gama Soria, Guillermo Espinosa Lozano, Paola Daniela Hernández Uribe y Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, en su carácter de presidente y vocales respectivamente de la Comisión Edilicia de Equidad de Género, presentan escrito recibido con fecha 25 de mayo de 2020, a través del cual entregan su dictamen del asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo de ayuntamiento, número acuerdo de ayuntamiento, diagonal 2019-1113, diagonal o diagonal 025, asentado en acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 13 de noviembre de 2019. Alusivo al estudio y análisis del contenido del acuerdo objetivo número 652-62-19 emitido por el Congreso Estado de Jalisco, exhortando al municipio de Autlán para que se refuercen las políticas públicas respecto de la obligación de la dignificación de los espacios laborales y generen los mecanismos para sancionar y erradicar el acoso sexual laboral y acoso en razón de género, y así erradicar la discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido y suscrito por Estado mexicano con la comunidad internacional a través de las convenciones CEDAW y Belén do Pará. Sí, compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto de la orden del día de ser aprobado, se dé cumplimiento a lo resuelto dentro del dictamen de mérito, para lo cual instruyes en el Instituto Municipal de la Mujer de este municipio para que atienda las acciones en materia del dictamen y, a su vez, hágase del conocimiento de lo aquí resuelto al secretario general de este ayuntamiento a efecto de que notifique lo conducente
al Honorable Congreso del Estado. Bien, si no existe consideración alguna, solicito, secretario, someta en votación económica el presente punto de la orden del día. Bien, compañeras y compañeros regidores, en votación económica, quien esté a favor, también sirve levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad. Sí, secretario, solicito continúe con la sesión. Bien, informo a este pleno que bajo su 4 del presente punto durante el día, los regidores Virut Gana Soria, Paola Adila Hernández Uribe y Víctor Manuel Gómez Carreño, en su carácter de presidente y vocales de la Comisión Edilicia de Equidad de Género, en coordinación con los ciudadanos regidores Jaidit Herrera López, Silvia Ala Gómez Terríquez y Juan Luis Garay Puente, en su carácter de presidente y regidores vocales de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, así como el ciudadano síndico municipal, el licenciado Guillermo Espinosa Lozano, presentan escrito recibido con fecha 3 de junio de 2020, en el cual entregan su dictamen respecto del asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo de ayuntamiento con número acuerdo de ayuntamiento diagonal 2020-0514, diagonal O, diagonal 026, asentado en acta de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020, alusiva al estudio y análisis del contenido del acuerdo legislativo número 1151-62-20 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio de Autlán para que por su conducto y atendiendo a los dos mecanismos de protección contra las mujeres, alerta de violencia contra las mujeres a nivel estatal y la alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel federal, se materialicen acciones para llevar a cabo programas o acciones para promover la igualdad, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, debiendo además integrar la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y de Derechos Humanos en el municipio en que no se encuentre con una, para que de manera particular se haga frente al tema de combate a la violencia contra las mujeres y los derechos humanos. Bien, compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto de la orden del día de ser aprobado. Se dé cumplimiento a lo resuelto dentro del dictamen de mérito, para lo cual instruyese al secretario general de este ayuntamiento para los efectos conducentes. Si no existe consideración alguna, solicito, secretario, someta en votación económica el presente punto de la orden del día. Bien, compañeras y compañeros regidores, en votación económica, quien esté por la afirmativa, levante la mano. Bien. Se aprueba por unanimidad, presidente. Sí, presidente. Perdón, secretario, solicito continúe con la sesión. Presidente, el siguiente punto del orden del día es identificado con número 5, que corresponde a asuntos generales. Compañeros regidores y regidoras, queda abierto el espacio y micrófonos para el desahogo del presente punto de la orden del día. Si no existe consideración, adelante, compañero Gustavo. Sí, gracias, presidente. Nada más, presidente, reiterar el posicionamiento que manifestamos la sesión de cabildo anterior, en la cual expresábamos la manera de generar una oportunidad para que las personas de diversas edades de aquí del municipio de Autlán puedan practicar los deportes en las áreas del municipio, en las unidades deportivas o en los diversos espacios públicos, debido a que muchas de ellas se han acercado a su servidor como presidente de la Comisión de Deportes para ver qué alternativas les podemos brindar con el fin de poder practicar deportes individuales. Muchas de estas personas pues tienen diferentes edades, diferentes situaciones. Hay unas que por prescripción médica tienen que practicar deporte y han manifestado
pues apegarse a los lineamientos, reglas o condiciones que se les puedan generar con el ánimo de poder practicar el deporte o actividad física que necesitan. Creo que es muy importante buscar las alternativas. Reconozco y entiendo perfectamente que nos regimos por lo que las autoridades de salud y de las diversas instancias gubernamentales nos indican, pero ver, presidente, qué opciones les podemos ofrecer a estas personas que practican zumba, que practican el frontenis, que salen a caminar a las diversas unidades deportivas del municipio con el ánimo de que puedan practicar sus deportes. Reconozcamos que van más de 80 días de contingencia y pues generan dentro de las personas estrés, diferentes síntomas y padecimientos, y creo que sería importante analizar con los expertos qué opciones les podamos brindar para que lleven a cabo estas actividades. Es cuanto, presidente. Sí, contestando, te doy la palabra al compañero Servando. En la mesa que tuvimos de trabajo con el secretario del gobierno, el secretario general Enrique Ibarra, estuvieron más secretarios, y en esa mesa de trabajo externé esta situación porque se han acercado bastante a mí, sobre todo los de fútbol, ¿verdad? Que se sienten, pues órale, su pasión que tienen ellos, ni por televisión, ni aquí en las canchas. Nomás que me dijeron rotundamente que no se puede, que no se puede abrir ninguna unidad deportiva, no se puede abrir ningún parque público, ¿verdad? Entonces, que inclusive estoy pensando hasta en la Alameda, porque en la Alameda necesitamos también ya listonar. El día de ayer hubo unas recomendaciones que nos dijo el gobernador por un video que nos presentaron por medio del subsecretario del Interior, Manuel Romo. Ya anoche miré este video. Y nos están pidiendo que reforcemos, como que estamos iniciando nuevamente la pandemia, por la situación que hay. Recordemos que ya llevamos 5 casos aquí en Autlán, ¿verdad? Lo cual nos reportan la persona que nos envía la información, así que de los consejos de salud, ¿verdad? El doctor Joya. Y pues bueno, dentro de esto habla de que no se puede definitivamente trabajar en esto ni bajar la guardia lo más mínimo. Están pidiendo hasta que ya nos facultan para clausurar negocios que no estén llevando los protocolos de sanidad. Es un trabajo muy grande. Hemos estado trabajando con el mercado, fuimos a hacer la revisión personal el día de ayer al mercado, a invitarlos a que usen sus cubrebocas. Está pasando una situación muy grande aquí en Autlán, que ya la gente retomó sus actividades como que no está pasando nada. Y nos tocó verlo en el portal el día de ayer, la cantidad de gente que había, que teníamos que permitirles el paso al pararnos a platicar con algunas personas. No hay nada de sana distancia dentro de los comercios que tenemos del mercado. Desgraciadamente tampoco ni los comerciantes están usando cubrebocas, ni tampoco los clientes. Estuvimos entregándoles cubrebocas, diciéndoles que los usen, que estamos en una situación delicada. Estamos revisando los filtros también de ahí y no nos ajusta la gente para ahí. Entonces, el abrir una unidad deportiva, tendríamos que mandar gente que también estuviera inspeccionando, viendo. Y yo voy muy de acuerdo, hasta me mandaron ahí cómo bares y cantinas sí están trabajando y cómo el fútbol no, ¿verdad? Pero es que la situación acá, por ejemplo, en restaurantes, bares, pues bueno, es igual que todos los demás. Es un restaurante que tiene que ofertar una carta y tiene que tener, lógicamente, acompañar las bebidas con un alimento. De aquí ha sido un debate muy fuerte y muy grande eso de la pandemia, y la verdad yo estoy en favor del deporte y promoverlo, pero en este momento nos invitan y nos exigen que apliquemos estas medidas de seguridad para la propia población. En 15 días se va a valorar y vemos. Voy a estar en otra mesa de trabajo en la próxima semana
con gente del gobierno del estado, y voy a platicarlo, ver y buscar la estrategia de gente que realmente esté cuidando ahí, ¿verdad? Para las áreas de caminata, para las áreas de front tenis y eso, que yo le veo mucho menos peligro acá que realmente en el mercado, ¿verdad? Y el mercado pues es un centro comercial, ¿verdad? Más sin embargo, ese no está indicado que se cierren, ¿verdad? Porque proveen alimentos. Entonces, sí tenemos la situación también que nos están presionando mucho los de los tianguis y están ahorita en capacitación. Somos el único municipio que está dando capacitación, ahora sí que no virtual, estamos dando la capacitación directamente con los dueños de los lugares y apoyándolos en todo eso para que podamos llevar en regla, pues bueno, toda esta situación que se nos está recomendando, cuáles sí abren, cuáles no abren, pero pues bueno, es como dice usted, regidor, son 80 días, 80 días y no queremos prolongarnos todavía a más tiempo. Nos hablan de que hasta octubre se va a llevar esta situación, entonces necesitamos esperar para valorarlo. Vamos haciendo una mesa de trabajo, le invito a la próxima semana que hagamos una mesa de trabajo para hacer las recomendaciones y lo demás, y ya lo platico directamente acá con el secretario, ¿verdad? O con el subsecretario Manuel Romo. La mesa de trabajo fue muy buena, fue muy digna, la verdad, con el gobierno del estado. Se nos proporcionó ahorita que hablaba la compañera Beirut sobre la situación de las mujeres, el apoyo a mujeres del campo, a mujeres maltratadas que tienen algo de para darles trabajo, nos dieron 2 millones de pesos para incluir nosotros por parte de SADER y saber en qué parte podemos invertir en lo acuícola con mujeres al campo y todo lo demás. Es una mesa de trabajo también a la cual los voy a invitar yo para ver ese dinero, a dónde lo podemos canalizar. Se nos va a proveer también de maquinaria extra, la que ocupemos para empedrar calles. El gobierno del estado va a poner toda la mano de obra, va a poner todo el concreto para machuelos y registros, y que inclusive también puede ser posible para huellas. Nos ofertaron varias cosas, varios beneficios para aquí, para el municipio, y estamos por ver, ya también directamente se los hago saber si hay un proyecto fuerte por parte de SADER. Nos dieron línea directamente con Esquer, sin tocar ventanilla ni nada, todo presentarlo directamente con él para que fuera rápido esta situación. También la visita que nos hicieron de venir a hablar, a entregar los apoyos, fue un compromiso que hicimos en la mesa de trabajo, y pues también eso. Y sí está habiendo respuesta, y yo creo que en conjunto, juntándonos, platicando y proponiendo, podemos trabajarlo, y sí, buscando la manera de la vigilancia. Estoy trabajando yo con el equipo de aquí de Recursos Humanos del ayuntamiento, para ver las gentes que se están rolando, para que esa gente, en vez de que se quede en su casa, ponerlos a que vigilen ciertas áreas de aquí de Autlán y sean también activas en esto. Y sí, la propuesta deportiva, pues trabajarla fuertemente, menos los eventos, bueno, del fútbol, ahí yo sí no me metería, porque sí es cantidad de gente y hay mucho roce y hay todo lo demás, pero donde no hay roce y hay distancias que pueden trabajar, siento yo que sí son deportes, ¿verdad? El Zumba, pues darle los espacios en los que puedan trabajar también con la sana distancia, pues bueno, el Zumba ya vemos ahí también su manguera para darle vueltas y todo lo demás, entonces ocupan espacios también propios para poder trabajar. Gimnasios, definitivamente no, también se pueden trabajar, esos fueron bien claros y desgraciadamente, pues ahora sí que viene desde lo federal y lo estatal, y pues bueno, aquí sí, donde manda capitán no gobierna marinero, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros, a final de cuentas, poder proponer, invitar al Consejo de Salud para que nos oriente también, que son los indicados para que tocar estos temas,
y vámonos trabajando, todos los que gusten, nos unimos, nos sentamos para hacer una propuesta pues grande de trabajo en cuanto a lo que nos están proponiendo, bien ideas, trabajarle ahora sí que el empedrado directamente de Mezquitán hasta el Chacalito, bueno, si es eso, para empezar a presentar los proyectos y proyectos también de ustedes que podamos llevar juntos de la mano para que podamos trabajar y sacar el mayor proyecto posible de esto, ¿verdad? ¿Está hablando de derecho a réplica? Claro que sí. Sí, presidente, nada más, creo que es importante en estos momentos la comunicación y sería básico que a través de del área de comunicación social del municipio pudiéramos emitir comunicados informando a la ciudadanía, porque existen esas disyuntivas, porque unos sí o porque otros no. Pues sí, que pues básicamente informar a la ciudadanía que pues el municipio de Autlán no está poniendo las reglas, que las reglas vienen a través de las otras entidades, de la federación y del estado, las cuales pues nosotros como municipio debemos de regirnos a través de eso. Entonces, creo que sería importante eso que manifestaste ahorita, lo de las mesas de trabajo, que en 15 días se va a tener otra mesa de trabajo, que a través de tu persona se está insistiendo para que se reactive la brevedad el tema de la vida cotidiana de las personas, pero sí que necesitamos regirnos bajo las recomendaciones que las instituciones de salud y sobre todo los gobiernos están haciendo. La información es fundamental para que no crean la ciudadanía pues que son decisiones tomadas a título personal, que emita comunicación social un comunicado y que la gente pues a través de las diferentes redes sociales y diferentes mecanismos se pueda informar. Es cuanto, presidente. Sí, la semaforización que se va a hacer pues va a estar cambiando día con día, digo, de repente nos subimos a 5 casos, entonces ya son comunitarios, si no me equivoco, doctor, y les llaman comunitarios, ¿verdad? En esa cuestión. Sí, presidente, el primero fue importado porque se contagió fuera del municipio, pero ya los otros 4 son locales, tenemos 14 sospechosos, tenemos el área de COVID del Seguro Social llena, tenemos varios pacientes también en el regional, no está lleno, pero también hay varios ya sospechosos, y de repente yo entiendo la necesidad de todos, pero pues primero está la vida. Y hay áreas donde se pueda a lo mejor caminar, donde se pueda no interferir con el contacto. Y sí, también pedirle que fortalezcamos un poquito más la supervisión en los bares. Yo entiendo que se autorizó el restaurant bar al 50%, pero me he encontrado bares con bandas llenas de jóvenes que pues con ganas, con el ímpetu de ir a tomar, y bueno, decirles que a lo mejor a ellos no les va a pasar nada, pero a los padres de ellos, a gente con la que van a tener contacto, pues puede ser peligroso si nos podemos ver rebasados en la atención médica del municipio, porque al principio eran pocos y todos los recibía Guadalajara, pero va a llegar un momento en que Guadalajara nos va a decir que no, porque ellos también están con los brotes y los hospitales llenos. Sí, esa recomendación es en base a eso, fue el día de ayer, y la situación que me reporta usted de los bares, también ya me junté con la policía para que empezaran a intervenir. Me dicen, sí, están vendiendo comida. Le digo, bueno, ponen un caso allá afuera con carnitas en la Prudente, por decir así. Veo otros bares y veo Carranza, por ejemplo. Tiene todas las mesas arrejoladas y tiene distancia. Pero es el cumplimiento. Y si no cumplen, o sea, hacerles saber que se les va a clausurar, ¿verdad? Ya hablamos de clausura. Ya la clausura ya son palabras mayores, porque tenemos que ver esa situación que sea pareja para todos, porque primero está la vida, como dice usted, antes de la pachanga, la diversión, todos queremos eso, pero pues bueno, a final de cuentas, primero está la vida, estamos dentro de una pandemia y no nos regimos nosotros por lo que pensamos o creemos, sino que desgraciadamente, como dice usted también, regidor, lo que dicta la Secretaría de Salud, que es a quien tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Pero sí lo vamos a platicar y buscar estrategias para tratar de llevar adelante, porque así como el ánimo de la gente ha caído en la cuestión deportiva, en la económica ni se diga, ¿verdad? Entonces, trabajar esto y fortalecerlo, ¿verdad? Bien. Si no existe alguna otra consideración, secretario, solicito continuar con la sesión. Ah, perdón. Usted siempre se me va observando. Adelante, perdón, no se ve. Perdón, adelante, compañero. Con el permiso, compañeros regidores,
señor presidente. Decirle que sabemos de su preocupación y de su responsabilidad que tiene en este momento con, en el municipio para atender este asunto de salud. Y nosotros también nos hemos sumado a lo mismo. Pero recordemos que nosotros nos debemos al pueblo, y el pueblo en un momento dado es el que manda. Nosotros tenemos en este momento solicitudes, así como se las hicieron llegar al regidor, el presidente de la Comisión de Deportes. A mí me pidieron que los atendiera como regidor presidente de la Comisión de Educación. Y efectivamente el día 27 de mayo nos reunimos con ellos, con los directores de las escuelas de danza, zumba y demás, deporte y trabajo en ese, de ese tipo, en donde me manifiestan primero por escrito y me piden que les haga llegar este documento. Este documento creo que le va a servir a usted para que en la mesa de trabajo aquí y en el estado se pueda garantizar que no estamos hablando de mentiras, porque aquí están las firmas de quienes lo solicitan. Ellos me manifestaron varios compromisos. Aquí están asentados la sana distancia, la aplicación, todas las medidas de higiene que se tengan que seguir. Ellos tampoco no están fuera de la norma. Están solicitando que los escuchemos y están solicitando permiso. Cuando nosotros nos hemos visto y hemos sabido, y esto creo que todos lo saben también, existen en este momento gimnasios que están trabajando clandestinamente. Y ellos lo observan, el pueblo lo ve. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, o todos coludos o todos rabones. Ese sería el sentido de la petición en lo personal. Pero vayamos más bien a revisar lo que me dice el grupo de directores de estas escuelas. Me dice: mire, maestro, aparte de la condición física y del trabajo, ejercicio y demás, también estamos trabajando con el asunto del estrés, que es algo pues que tenemos que empezar a evitar, quitárselos, y precisamente con la actividad que nosotros hacemos apoyamos a la población a que no caiga en este tipo de, digamos, de enfermedad. Y ellos se comentan con todo respeto que siempre se han sometido a las indicaciones del ayuntamiento, pero ven con tristeza que otros rubros que no están permitidos lo están haciendo de esa manera. Entonces yo le dejo el sentir de los directores que se reunieron ese día conmigo plasmado. También me comentaron que les comentara a los regidores y a usted en lo personal que ellos no quieren violar normas, no quieren violentar reglas, simplemente le están pidiendo el favor de que ya los dejen trabajar con todas las restricciones que comentó el regidor Gustavo. En ese sentido les voy a pedir, maestro, que si lo veamos en esa mesa de trabajo en el estado, porque verdaderamente si nos hace falta, el estrés acumulado de todos los días en casa debe de salir. Y yo le sugería en una plática en lo personal con usted que, por ejemplo, la gente que practica zumba, rumba y demás, se les puede prestar un área grande, por ejemplo la cancha de básquetbol o la de voleibol, y a la distancia correspondiente, que son no un metro y medio sino 3, 4, 5 metros, se coloquen, porque son grupos pequeños en donde sí pueden trabajar en manteniendo la sana distancia. Claro, esta es una propuesta. Y luego me comentaban los directores de las escuelas de danza: maestro, nosotros tenemos las aulas listas y podemos trabajar en horarios, podemos trabajar en turnos y también podemos trabajar dividiendo los grupos. Los grupos son pequeños también. Y ahí, con todo respeto les digo, me mencionan no solamente gente grande o gente mayor, sino niños, bueno, de todas las edades, porque tienen su clasificación para sus clases. Entonces, pues le dejo este documento para que nos sirven de recibido, y bueno, pues nuevamente recordarnos que al pueblo nos debemos y a él le tenemos que responder. Gracias. Sí, muy atinado que al pueblo nos debemos, solamente que la cuestión es de escuelas de danza y todo eso, lo demás viene bien marcado que no se pueden abrir. Y esta propuesta que me están haciendo me la hicieron en su momento los gimnasios también, y definitivamente nos dijeron que no, y desgraciadamente son mandatos que vienen desde allá de arriba. No podemos nosotros decir
que somos nosotros los responsables. Y si todavía les prestamos áreas donde nos tienen prohibido a nosotros, la sanción viene en contra de nosotros, porque ya se va a tomar medidas legales. Es de lo que estaba hablando ayer el gobernador, para poder contener esta situación, que porque desde el 5 de mayo empezó toda esta situación de que empezaron los brotes más fuertes por el desentendimiento de la gente. Entonces, la seguridad lo ponemos en la mesa de trabajo, ¿verdad? Porque es una petición del pueblo, la estamos atendiendo, pero por escrito les podemos contestar y para pasarles la información de que no somos nosotros, ¿verdad? No somos nosotros, sino que es la federación y es el estado y es el municipio que está cuidando en este momento la salud, que es lo más importante de todos, ¿verdad? Yo imagínense, para mí sería un golpesazo que dentro de esos 5 estuviera mi madre, la verdad, me quedo sin nada, ¿verdad? Entonces, la verdad, hay que vernos a todos como que somos parte de aquí y podemos enfermarnos y nos puede pasar algo muy grave si no seguimos las indicaciones. Y pues bueno, sí, nosotros como ustedes como regidores, yo como presidente municipal, hacer equipo de informar a la gente, de hacer llegar la información una, otra y otra y otra vez, cuantas veces sea necesario, para que haya el entendimiento, ¿verdad?, de eso. Les puse de ejemplo el mercado. El mercado es una situación que tengo que poner sobre la mesa de trabajo para saber si se tiene que cerrar o se va a continuar con ese puente que tenemos tan peligrosa, de que no están haciendo caso ni en cantidades ni en protocolos de sanidad, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, tenemos que empezar a ver ya las sanciones. Yo no quiero clausurar, me facultaron para eso ya, pero yo no quiero ser parte de la clausura, quiero ser parte de la solución del problema, invitarlos, pero les dice uno y se siente que lo está amenazando uno personalmente. Ahora sí, ¿quién le pone el cascabel al gato? Desgraciadamente, esa es la situación. Y hacemos la mesa de trabajo y ponemos todo en consideración para verlo, qué es lo que nos dicen allá, y al final de cuentas, el Consejo de Salud me lo voy a llevar también para que pueda hablar el doctor Rangel, que es el director de lo de Consejos de Salud, y poder trabajar esta situación, ¿verdad? Pero sí, regidor, con todo gusto escuchamos a la gente, pues es nuestro trabajo a final de cuentas. Bien. Si no existen más consideraciones, secretario, solicito continuar con la sesión. Presidente, le informo que se han anotado los puntos en el día y solo resta que emita la clausura. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Bien, siendo una vez agotados los puntos de la orden del día y siendo las 5:08 del día que se actúa, se procede a la clausura de la presente sesión. Gracias, compañeros, por su participación y estamos a la orden.